Hola. Buenas. Aquí venís a cargar agua, ¿no? ¿Tú has estado estos días del incendio? ¿Y qué tal? ¿Ya está controlado? Sí, sí. Ahora, bueno, controlado. Hay puntos calientes. ¿Ah, sí? Todavía, ¿eh? Es lo que hay. ¿Y por eso venís aquí a cargar agua? Para esos puntos calientes, para ir allí a llevar agua. Todo nuestro apoyo a la Sierra de la Culebra y su entorno, a sus vecinos, a sus costumbres, a la vida maravillosa que hay aquí. Ahora y siempre, que no nos olvidemos de ellos, que sigan aquí los apoyos a esta pobre gente que lo necesita. Y es que estamos hablando del mayor incendio de la historia de España. El cual se podía haber evitado. Amigos, estamos ante parte de la huella negra que ha dejado el devastador incendio aquí en la Sierra de la Culebra. Estamos hablando de más de 31.000 hectáreas quemadas, arrasadas por las llamas. Y también me comentan algunos vecinos de aquí, de la zona, que muchos animales han perecido en el incendio y otros han huido, salvo las crías, que son las que creen que mayormente han fallecido, porque es imposible avanzar tan rápido o más rápido que las llamas. Me comentan que los primeros que han huido han sido los lobos. Esos son los primeros que han huido, porque los vecinos de la zona conocen bien el comportamiento del lobo. Corrales de ganado antiguo quemados. Estos corrales de ganado son antiquísimos, están abrasadillos. Todo el entorno. Una auténtica pena. Los cuatro troncos que vemos aquí están calcinados.
Aquí venís a cargar agua, ¿no? ¿Tú has estado estos días del incendio? ¿Y qué tal? ¿Ya está controlado? Sí. Ahora, bueno, controlado. Hay puntos calientes. ¿Ah, sí? Todavía, ¿eh? Es lo que hay. ¿Y por eso venís aquí a cargar agua? Para esos puntos calientes, para ir allí a llevar agua. Otero de Bodas ha sido el pueblo más afectado por el incendio de la Sierra de la Culebra. El fuego se metió en el pueblo y tres de sus casas, afortunadamente deshabitadas, sufrieron la desgracia de este incendio. Y es que el fuego saltó la carretera que pasa por el medio del pueblo, y fue más allá. Saltó la carretera y llegó hasta la iglesia. Los vecinos de la zona de la Sierra de la Culebra se quejan de que son insuficientes las medidas preventivas para los incendios aquí en Castilla y León. Y sobre todo que esto se veía venir, que advertían y no hacían caso, que los políticos no hacían caso de sus advertencias.